Cord. Quieren para poder. Vienes a cumplir su vestido, su destino. ¿Qué, profe? ¿Comiendo? Un favor, te voy a pedir un favor muy grande. Se requiere cámara y micrófono abierto. ¿No puedes entrar a mí? Hola, ok, vale. Lo haré de nuevo, lo haré, lo haré. Voy. Alguien siente. Lo enviaré, lo enviaré. Lo envío otra vez. ¿No puedes entrar? ¿Qué te dice? ¿Qué les dice?
Extraño. Están dándole al enlace que les estoy pasando a través de anuncios. Me equivoqué. ya vi, me equivoqué. Estamos en control, ignoren esto. Sí, es que el link no lo está mandando al Discord de control. No, lo mandé al de instrumentación. En mi defensa soy esto, digo. Perdón, voy a enviarlo al correcto. Denme un Ahora sí. Según yo le di clic y nada. Listo, ya lo envié. Lo había enviado al canal de instrumentación, al servidor de instrumentación, no al servidor de control. Y como algunos están en instrumentación en control, pues ellos pudieron entrar. Pero ya está, ya lo envié. Google Drive. Ay, es que aquí no está. Ay. Así es, chicos. Voy a pedir un favor. Para la asentación del examen es necesario que dejen abierta su cámara y su micrófono. Por favor. Yay, gracias por el follow. Al fin los voy a conocer. Yo tampoco, pero es lo que hay. No, no es cierto. Ah, se ve bien chido tu pelo morado. Se ve muy chido. ¿Quién tiene el pelo morado? Aquí. El señor Valdillo Uribe. Se ve muy chido. Y sí, vamos a esconder el... Ya se me fue el chiste, bye. Bueno, chicos, lo que voy a hacer es, ¿cuál va a ser la dinámica? Miren, yo creé un documento para poder enviarles el examen. Este documento va a ser un PDF. Este PDF contiene las preguntas que ustedes van a responder del examen. Entonces, todo debería de verse un mosaico con todo. Lo que vamos a hacer, yo me veo así, mamá. Ya, ya se ajustó. Vamos a hacer que yo les voy a enviar desde Classroom tarea, y esta tarea va a contener el archivo PDF. Tienen
hasta la... Usualmente me gusta manejar, no me gusta destruir gente. No, mi objetivo no es venir acá a destruir. Pero soy un poco soy un poco cordial con los. Si podemos aplicarlo en una de 2 horas, se puede. Bueno, existe. Van a tener las 2 horas para responderlo todo. Si no, puede haber detalles o tal vez algunos ajustes, ¿no? El día de hoy tienen hasta las 1:20, porque ya son la 1:13. ¿Por qué 1:20? Porque usualmente doy el tiempo de examen más 10 minutos para poder digitalizar el examen y subirlo a la plataforma. ¿Cómo lo van a digitalizar? Pueden tomarle fotografías, ponerles un orden y subirlas. Pueden tomar, si están utilizando un archivo de Word, entonces pueden tomar el archivo de Word, convertirlo a PDF y subirlo a la plataforma. ¿Vale? ¿No problema hasta aquí? Okay. Entonces... Profe, entonces podemos responderlo en Word. Sí, si quieren pueden responderlo. No necesariamente, o sí necesariamente a mano. No, exclusivamente no. No hay problema. Si lo responden en Word, no hay problema y me envían un PDF. Habrá algunas cosillas que en Word les sean complicadas de hacer, ¿no? Como diagramas, como dibujos, cosas así. Eso si quieren y si están trabajando en Word, pueden tenerlo en Word y pasar una imagen, una captura, una fotografía, anexarla para que ya con el cuando saquen un PDF venga toda la información en orden y esté adecuada. Ya bien. Y ordenadita. El control. ¿Listos para la examinación? Ya luego veremos si me perdonan o no. Una, dos y... Tarea lista. Ya pueden empezar a trabajar con el examen. Seguramente en Classroom les llegó alguna notificación por correo donde dice: el profesor Daniel Ramón Rangel Peñuelas ha subido una nueva tarea llamada examen 1. Ese es su examen. Descárguenlo y comiencen. Profe, a la hora de mandar el examen, ¿le hay que agregarle portada? Sí, le ponen una portada, su nombre, la clase, el grupo, etcétera. Le agregamos la imagen. Si lo hacen en Word, está bien. ¿Sabes qué puedes hacer? Puedes crear un PDF y luego unir los PDFs y... Ok. Profe, ¿cómo se descarga? Ya vi. Imprimir y lo imprimimos como un PDF. Como un PDF. O en guardar. Ok. Sí. Profe, ¿es necesario copiar todas las preguntas o nada más ponemos la respuesta? Puedes poner la respuesta indicando los nombres, pero anexa el PDF del examen. Ok. Por ejemplo, estás trabajando y viene 1.
Y ya escribes la respuesta. Y para Profe, la ¿sabe qué grupo referencia somos? S1, son el grupo... Cero A. Grupo cero A.
Profesor, dime. Voy a desaparecer un momento, lo que pasa es que me han mandado a un mandado aquí en mi casa. Mientras no te mate el examen, supongo que no hay problema. Bueno, pero si ve, lo voy a dejar así encendido por si ve que no hay nadie, pues sabe que fue un mandado súper rápido. Está bien. Gracias. Dale. Apuraos.
Profe, ¿quiere así como la definición tal cual, o como más o menos como lo capté yo? Como lo captaste, pero en teoría okay. La definición debería estar muy acercada. O sea. Ah, sí, sí, sí. Ok.
Tres. Cholar. Cast. Ah,
Disculpe, profe, ¿cuántas diferencias entre control clásico y control moderno? Al menos tres. ¿Tres? Va. Si puedes más, más. Va que va.
Profe, ya ando procediendo a tomar fotos para subir el examen, por si se ve el celular. Está bien. Digitalízalo todo, ponlo en otro documento o en su... Profe, ¿dónde? Sí se podía hacer en Word, ¿verdad? Sí, está bien, no hay problema. Ah. Disculpe, profe, ¿la tarea era en Word o en PDF? Jeje. Ah, bueno. Hazlo en Word, paso a la PDF. No, pero la tarea. Ah, la tarea. La tarea pueden ser a mano o Word o PDF, como gustes. Bueno, preferiblemente si vas a subir foto o PDF. Ok, ok, gracias. Menos pesado. Locos, qué locos. Profesor, dime. ¿El archivo debe llevar un nombre en específico? Pues siempre y cuando no diga cuas, wea cuántica del examen, bla, 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 no hay problema. Ok, gracias. Va, por nada. Sí. Usualmente cuando les pedimos un nombre específico es, por ejemplo, que pongan su nombre y así, porque lo recibimos en correo. La comodidad de Classroom es que puede darte los archivos por persona, date la cuenta de la persona, revisa el archivo.
Profe, ¿me podría decir qué grupo éramos? Es el 0A. Ok, gracias. Por nada. Listo, profe, ya subí el examen. Vente. Muchas gracias. ¿Podéis quedar? Listo, profe. Ok. Pueden quedarse por aquí mientras sus compañeros. Por favor. Sí, yo también voy a estar aquí al rato. O sea, como si ya lo subimos, igual nos esperamos a que terminen todos. No entendí. Uh-huh. Ah, eso me refiero. ¿Problema? No, está bien. O bueno, si tienen alguna cosa que hacer, está bien. ¿Puedo ya bloquear la cámara? Adelante, adelante, sí. Es más, chicos, miren. Vayan. Pueden retirarse los que ya terminaron el examen. En caso de que tus compañeros lleguen a terminar antes, yo les aviso por Discord. Si es que alcanzamos a rasgarle unos minutos a estas horas de clase, ¿vale? Ok, gracias. Dale, bro. Va. Sean libres. Mientras puedan. Sale, profe. Dale. Raro.
pasó, Memer? Listo, profe. Gracias, puedes subirlo a la plataforma. Ya lo subí. Gracias, entonces, ya cualquier cosa nos avisa. Voy a comer algo. Sí, yo les aviso. Vayan, vayan. Vale. Gracias. Profe, ¿se sube un archivo entonces en PDF? Sí, por favor. ¿Nada más de nuestro examen o tenemos que subir también el de que nos mandó su documento también en PDF? Puedes subirlo el del examen, solo el de tu examen, si tienes referenciadas todas las preguntas y está todo ahí. Y si no, por ejemplo, si escribiste uno y ya pusiste los conceptos, o dos y pusiste la respuesta, tres la respuesta, entonces sí lo incluyes. Ok. Déjenlo, subo. Listo, profe, ya se lo envié. Muchas gracias. Entonces me puedo salir y cualquier cosa estoy yo les aviso. De correr. Sí, sí, okay. Por Discord. Listo, profe, yo también ya entregué mi examen. Muy bien, gracias. Solo apagaré mi cámara y estaré pendiente por si hay clase. Perfecto. Listo, profe. Muy bien. Ya saben. Aquí, yo voy a seguir aquí al pendiente todavía.
Listo, profe, ya acabé yo. Está bien. Perdón, mi cara, es que me asusté porque se bajó un poco la electricidad y pensé que iba a ir la luz. Está bien, perfecto. Qué bueno que ya lo terminaste.
Por ahí les dicen, vamos muchachos, si se puede, saludos a Gabo. Gabo ya terminó el examen, ¿no anda por ahí todavía? Ya está, se fue, pero... Oh, bien, ya lo terminó entonces, espero le haya salido todo bien.
Ya, profe, ahí está. Muy bien, excelente. Tiene que ser en PDF, profe. Te escuché un poquito cortado, pero sí, preferiblemente en PDF, creo que entendí la idea. Preferiblemente en PDF. Nada. Perfecto. Creo que sí alcanza. Chat. Muy bien. Termino a la una. Chicos, les dejé un mensaje en Discord. En el apartado de anuncios. Apartado, apartado. No, no. Ay, no se perdió. Me asusté. Estaba haciendo la redacción. Ya tengo varias.
y de repente le doy clic a una de las páginas guardadas de Chrome. Aquí, justo aquí le di clic. Y dije, no, ya valió. Ya valió, ya perdí todo lo que he escrito. Tengo que escribirlo de nuevo. No me acuerdo exactamente de qué. El artículo, revisarlo. Eso pasó por mi cabeza en ese momento. Pues me regresé. Todo lo que había escrito seguía ahí. ¡Ah! Ay, Dios mío. Ay, mi vida. Sí me dio miedo. Es que yo dije, entiendo lo del control Z, ¿no? Pero es que había actualizado la página hacia otra. Yo creo que, no sé, me imaginé que los comandos del rehacer ya no iban a estar disponibles. Perdí la información. Si tuviera el dinero para comprar una tarjeta Nvidia 3090, sería hermoso, ¿sabes? Pero soy pobre. Ahora imagínate si tuviera el dinero para comprar dos. Me recuerdas mi desgracia, Ave. 20 puntos menos. Ah, no, no es cierto. Link, quiero ver el Zelda. ¿Dónde está el Zelda? Déjame el Zelda ahí, por favor. Sí, sé que van a lanzar las nuevas tarjetas de video, pero no sabía que lo habían lanzado ahorita. Mi PC tiene esto. Un Ryzen 3300X. Ah, mira, ya tengo 16 GB de RAM, pero son a 3000 Hz. Una 1050 Ti, 1 TB de disco duro, no es estado sólido. Game Factor de 650 watts. Un Aerocool Faithwa, que es el gabinete, ya es algo viejito el gabinete. Y un Cooler Master HyperX RGB Black Edition para más FPS y 5 ventiladores. A ver. Launch event.
60 Hz. Acabo de ver 3090. No, no lo tan gratis ahora. ¿30K? ¿30K? ¿70 cuesta? No está tan lejos. Las otras tarjetas van a tener que estar. Eso es. La 3090 cuesta $1,500, profe. ¿30K?
Y es poco, ¿no? $1,500 por 2 son 3,000. Por 10, 30,000. 30 y algo cuesta esa cosa. La pura tarjeta de video. Pero la 3070 cuesta 10,000. 10 y algo. A ver. $10,841. En eso está la 3070. Estoy seguro que la 3070 se va a reventar a la 2080. Y la 2080 está en 14, 19.
La revisión del artículo. Yay. Eso se ve demasiado real.
Bueno, profe, pues ya me retiro. Nos veríamos en la siguiente clase. Sí, nos vemos la siguiente. Hasta luego, descansen. Estén muy bien, cuídense mucho. Nos vemos, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Ahí luego ya rifa la 3090. Ojalá pudiera comprarla. Una cooperacha entre todos. Uf. Una bueno, tanda, ¿no? Una sí. Tanda para poder sacar 3080, 3080 para todos. 3090. Bueno, adiósito, profe. Y nos vemos. Dale. El miércoles. Dale. Sí. Nos vemos, profe. Bye, bye.